try me, but here go. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la conferencia de prensa postpartido por la BCL Américas. Ganó Ceci Franca, 83-76 sobre Obras. Nos acompañan los representantes de Ceci Franca, el coach Elinho Rubens, el MVP Lucas Díaz. Coach, parabéns pela victoria, pela clasificación. Un análisis do jogo desta noche. Foi um jogo muito duro, onde sabíamos que a equipa de Obras tem uma grande qualidade, com jogadores experientes, estão fazendo um grande campeonato argentino. Eu creio que tivemos em grande parte do partido um equilíbrio muito grande. Volvemos para el tercer cuarto, ahí un poco abajo, ellos consiguieron sacar ventaja y después conseguimos, no último cuarto, nos conseguimos tener la personalidad necesaria y la disciplina necesaria para que pudiésemos jugar aonde deberíamos jugar, explorando puntos positivos y con eso nuestro aproveitamiento mejoró, aliado, es claro, a uma defesa mais consistente, onde nós conseguimos minimizar o volume de jogadores importantes da equipe do Obras. Lucas, ainda imbatível, 4 jogos para Franca. Quais foram os motivos para esta classificação? Cara, a gente sabe que o campeonato é muito duro, a gente tem a mentalidade de cada jogo, a gente pensar em um jogo de cada vez. A gente sabia que hoje era um jogo muito importante para a gente classificar em primeiro, que era o nosso objetivo. A gente sabe o nosso objetivo no grupo, a gente sabe que o campeonato é duro, a gente está tentando pensar em jogo cada vez. Eu acho que no Brasil também a gente está com a mesma mentalidade. Acho que quando o time tem a mesma mentalidade de vencer, de jogar junto um pelo outro, a gente consegue grandes resultados. Então hoje não foi diferente. Então acho que a equipe está com mentalidade muito forte para a sequência dos jogos. Coach, además de la clasificación y de ganar los 4 partidos, juega muy bien Franca. Muchas enterradas, un juego bonito. Imagino que estarás contento. Sí, estoy contento. Nuestro equipo tiene una personalidad y una fuerza física muy buena, jugadores muy atléticos. Y eso hoy en el juego de básquet es muy importante. Lo más importante, yo creo que para que estamos haciendo, que pensamos, los jugadores, así como la comisión entrenadora, pensamos en nosotros antes de yo. Eso hace con que tenemos agresividad, pero desprendimiento para hacernos para nuestro compañero. Esta es la gran clave para que podamos hacer lo mejor siempre. Lucas, un mensaje para la gente. En Franca jugarán de local la próxima ventana, ya clasificados. Imagino que será un buen momento de recibir el aliento del público. Sí, cara, a gente sabe que lá em Franca não tem essa de jogo ganha. A gente sabe que lá eles vão fazer uma festa muito bonita pra gente. A gente sabe que a gente não conquistou nada ainda, mas está bastante feliz com o resultado hoje. A gente sabe que um passo importante, primeiro colocado do grupo, é um passo muito grande para a sequência do campeonato. Mas tenho certeza que o pessoal de Franca vai estar feliz com a nossa chegada. E a gente tem 2 jogos importantes agora, uma competição antes da próxima fase. E tenho certeza que lá a casa vai estar cheia, esperando a gente vai estar muito feliz de voltar para casa. Obrigado, Lucas, Elinho, obrigado. Boa noite. Valeu.
prensa luego del triunfo de Ceci Franca 83-76 sobre Obras por el grupo D de la BCL Américas. Nos acompañan ahora Gregorio Martínez de Obras y Joaquín Rodríguez también del equipo local para empezar, como siempre, coach, pedirte un análisis del partido. La verdad que cerraron mejor que nosotros. El partido fue todo el partido palo a palo. Por momentos sacamos un poquito de diferencia nosotros en el tercer cuarto y en el último cuarto. En el primer tiempo había pasado lo mismo con ellos. Me parece que fue... Y ellos cerraron mejor que nosotros el partido. Tomaron mejores decisiones y pudieron controlarlo nosotros. Me parece que es una cosa distinta a lo que pasó ayer. Me parece que nosotros, lo que les decía ayer... sin sacarle mérito al rival, me parece que nosotros vimos una cara distinta, algo más parecido a lo que veníamos haciendo, y el sabor es distinto después de lo de ayer. Jugamos contra un gran equipo, sabemos. A pesar de eso, nosotros, cuando falta poco para ganar, uno siempre se va un poco triste, pero bueno, nada, hay que seguir y ver la próxima ventana. Sabemos que vamos a tener un cruce ahí por un puesto con UDConce y, bueno, ir preparado a eso. Mientras tanto, tenemos el torneo local. Joaquín, también pedirte sensaciones. Obviamente que es un momento difícil este. No, es más difícil hacer un análisis en frío porque vienen de perder, pero se mostró una cara muy diferente a la del partido con UDEC y Obras realmente jugó en gran nivel hoy. Sí, sin duda. Yo pienso que el análisis también lo hicimos ayer. Nosotros sabemos lo que nos costó el partido ayer. Nosotros ayer tendríamos que haber ganado y cerrar la clasificación acá, en casa. Ya habíamos hecho el trabajo en Chile. No enfrentamos el partido como correspondía. Nos jugaron muy físico, nos sacaron de la cancha jugando físicamente. No estuvimos preparados y nos costó el juego. Hoy sabíamos que teníamos contra un gran rival una buena oportunidad. El equipo dio otra cara, es verdad. Y bueno, después el partido fue parejo hasta el final. Ellos cerraron mejor, como decía el entrenador. Pero bueno, pienso que el equipo tiene que limpiar, tenemos que hacer el análisis de lo que fue esto para nosotros e ir a buscar esa oportunidad que sabemos que es contra los chilenos. Para los dos, ¿cómo se sale a jugar esa última ventana, teniendo en cuenta que ya Franca está clasificado, que se define entre UDEC y Obras, los dos con un triunfo y tres derrotas? No, sabemos que tenemos que prepararnos para jugar eso. En el camino nosotros tenemos 5 partidos del torneo local, que para nosotros son muy importantes. Tenemos 5 partidos hasta ese momento. Nosotros vamos a estar jugando el partido de Chile con UDConce, vamos a estar jugando el séptimo partido en 15 días, así que hay que ir preparado. Primero tenemos un desafío importante acá en el torneo local y después iré preparado a jugar ese partido porque sabemos que va a ser una final y nosotros tenemos como objetivo pasar de ronda. Obviamente UDConce también, así que va a ser una final y hay que jugarla como tal, no mucho más que eso. Joaquín. Sí, lo mismo. Pienso que ahora hay que limpiar, descansar. Venimos haciendo un muy buen trabajo de la liga. Pienso que también para nosotros los jugadores es un desafío el todos los días venir a jugar partidos así. Yo pienso que, hablo por mí más que nada, pero la cabeza de uno para prepararla todos los días. Yo pienso que el partido con Chile no vinimos preparados a jugar el juego que teníamos que jugar de entrada y nos costó el partido. Pero bueno, es enseñanza, es aprendizaje. Lo mismo que el final de hoy, jugamos contra grandes equipos. Tienen jugadores muy experientes, jugadores de mucha talla y a nosotros nos sirve. Tenemos que seguir en la liga como venimos, seguir haciendo las cosas que la estamos haciendo bien, seguir laburando y llegar a esa final que sabemos que es contra ellos para demostrar que queremos seguir en camino. Gracias, Joaquín. Gracias, Gregorio. Buenas noches a todos. Chao, buenas noches. Gracias.